Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro. Hoy estamos leyendo de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos en primer lugar y después de los que no lo son. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe y por la fe conforme a lo que se dice en la escritura, el que es justo vivirá por la fe. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que por su injusticia retienen prisionera la verdad, porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer. Ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. ¡Qué lindo! Esta es la presentación, como sabemos, queridos hermanos, de la teología paulina. San Pablo lleva a los cristianos de Roma, a a a a Peñan de Yara, evangelio, es decir, la buena noticia dentro de nuestra comunidad. Por eso dice, no me avergüenzo absolutamente del Evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios que viene y que ha llegado para la salvación de todos. Queridos amigos, cuando hablamos de salvación estamos hablando de la felicidad. Que cada uno de nosotros debe llevar impregnado en el corazón. Peña de Erecono, de Yara, Peña de Rigue Pupe, Peña de Ecobebe, Peña de Netame, Peña de Oga Pupe, Castro esté entonces va a cambiar la situación. Vamos a tener otra realidad. De por Ibeima, la corrupto cuera, de por Ibeima, Peña la inmonda, de por Ibeima, la hipocobía. De Poribeima de lleva la Oyapoa y Bahía. Pidamos esta gracia escuchando verdaderamente a Pablo que nos dice: La presencia de Cristo es la única que nos puede transformar y nos puede hacer hombres diferentes, sociedad diferente. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.